Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a su canal de Fe en Dios al Extremo. Hoy quiero pedir por el descanso eterno de nuestro hermano Freddy Rodríguez y mis condolencias a también a la señora Oria Rodríguez. También por el descanso eterno de María Villamizar, por todas las personas que hemos encomendado en esta semana, por la salud de todos ellos y por el descanso eterno de todos ellos. Y por las intenciones que en este momento están colocando en la caja de comentarios. Estoy un poquito con malestar, pero bueno, me siento muy feliz de poder compartir esta Eucaristía con ustedes. Entonces vamos a, con la alegría del Señor, a darnos la bienvenida a esta Eucaristía. Sálvanos, Señor Dios nuestro. Reúnenos de entre los gentiles. Daremos gracias a tu nombre y alabarte será nuestra gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Para los que no saben, también hoy es Domingo de la Infancia Misionera. Alejandro, antes de ser monaguillo, perteneció a la infancia misionera. Este proyecto tan bonito que comenzaron las obras misionales pontificias, pues se ha convertido también y se ha extendido en todo el mundo para que los niños sean verdaderos cristianos misioneros, o sea, cumplan con el labor profético de su bautismo. Vamos a pedir perdón a Dios ahora por nuestros pecados, especialmente por las veces en que no hemos misionado, que no hemos cumplido con nuestro bautismo, no hemos sido objetivos en el hecho de evangelizar. Pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso Todopoderoso y y ante ante ustedes, ustedes, hermanos, hermanos, que que he he pecado pecado mucho mucho de de pensamiento, pensamiento, palabra, palabra, obra y obra y omisión. omisión. Por mi Culpa, por culpa, mi por mi culpa, culpa, por por mi mi gran gran culpa. culpa. Por Por eso eso ruego ruego a a Santa Santa María, María, siempre siempre virgen, virgen, a a los los ángeles ángeles y y a a los los santos, santos, y y a a ustedes, ustedes, hermanos, hermanos, que que intercedan intercedan por por mí mí ante ante Dios Dios nuestro nuestro Señor. Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Que Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ah.
vivo, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres, paz de buena voluntad. Porque tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu, Espíritu Santo, de la gloria. Dios Padre, con el Espíritu, Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres, paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres, paz de buena voluntad. Oremos. Señor, concédenos amarte con todo el corazón y que nuestro amor se extienda también a todos los hombres. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con mucha atención la lectura de la Palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Jeremías. En tiempo de Josías, el Señor me dirigió estas palabras. Desde antes de formarte en el seno materno, te conozco. Desde antes de que nacieras, te consagré como profeta para las naciones. Ciñete y prepárate. Ponte en pie y diles lo que yo te he mandado. No temas, no titubees delante de ellos, para que yo no te quebrante. Mira, hoy te hago ciudad fortificada, columna de hierro y muralla de bronce, frente a toda esta tierra. Así se trate de las leyes de Judá, como de sus jefes, de sus sacerdotes o de la gente del campo. Te harán la guerra, pero no podrán contigo, porque yo estoy a tu lado para salvarte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, tú eres mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza, que no quede yo jamás defraudado. Tú, que eres justo, ayúdame y defiéndeme y escucha mi oración. Señor, tú eres mi esperanza. Sé para mí un refugio, ciudad fortificada, en que me salves, y pues eres mi auxilio y mi defensa. Líbrame, Señor, de los malvados. Señor, tú eres mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza. Desde mi juventud en ti confío. Desde que estaba en el seno de mi madre, yo me apoyaba en ti y tú me sostenías. Señor, tú eres mi esperanza. Yo proclamaré siempre tu justicia y a todas horas tu misericordia.
Me enseñaste a alabarte desde niño, y seguir alabándote es mi orgullo. Señor, tú eres mi esperanza. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, aspiren a los dones de Dios más excelentes. Voy a mostrarles el camino mejor de todos. Aunque yo hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, no soy más que una campana que resuena o unos platillos que aturden. Aunque yo tuviera el don de profecía y penetrara todos los misterios, aunque yo poseyera en grado sublime el don de ciencia y mi fe fuera tan grande como para cambiar de sitio las montañas, si no tengo amor, nada soy. Aunque yo repartiera en limosna todos mis bienes y aunque me dejara quemar vivo, si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es comprensivo, el amor es servicial y no tiene envidia. El amor no es presumido ni se desvanece. No es grosero ni egoísta. No se irrita ni guarda rencor. No se alegra con la injusticia, sino que goza con la verdad. El amor disculpa sin límites, confía sin límites, espera sin límites, soporta sin límites. El amor dura por siempre, en cambio el don de profecía se acabará. El don de lenguas desaparecerá, y el don de ciencia dejará de existir, porque nuestros dones de ciencia y profecía son imperfectos. Pero cuando llegue la consumación, todos los imperfectos desaparecerán. Todo imperfecto desaparecerá. Cuando yo era niño, hablaba como niño, sentía como niño y pensaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, hice a un lado las cosas de niño. Ahora vemos como en un espejo y oscuramente, pero después será cara a cara. Ahora solo conozco de una manera imperfecta, pero entonces conoceré a Dios como Él me conoce a mí. Ahora tenemos estas tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor. Espero el amor, pero el amor es la mayor de las tres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, después de que Jesús leyó en la sinagoga un pasaje del libro del profeta Isaías, dijo: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo:
Seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Y es aquí, en tu propia tierra, todos los prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en tiempo de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un barranco del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de ahí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, queridos hermanos, en este domingo, en el cuarto domingo del tiempo ordinario, el domingo pasado celebrábamos el domingo de la palabra de Dios. En este domingo estamos orando también por todos los niños de la infancia misionera. En el fondo yo lo percibo así, es una animación que hoy Dios quiere hacernos. ¿Por qué? Cuando recuerdo, me remonto al siglo VII antes de Cristo, nos vamos a Anatoc, o donde estaba la tribu de Leví, donde estaban los levitas. Allí nace este muchacho llamado Jeremías. Pues en su juventud Dios lo llama y pues le dice que vaya a denunciar los pecados de su pueblo. No importa si es a los políticos, si es a los sumos sacerdotes religiosos de su tiempo o a las personas humildes del campo. Él tenía que ir a predicar la palabra de Dios. Y lo que me llama la atención es que Dios le dice de antemano: y no te van a escuchar, pero tienes que hacerlo. Para aquellos que quieren anunciar la palabra de Dios, para mí que lo tengo prácticamente en mi parroquia, o sea, estoy en mi casa, no hay que tener miedo, hay que cumplir con nuestro trabajo. Usted y yo fuimos bautizados, y el bautismo nos da una labor profética indiscutible. Y aunque las personas nos rechacen, aunque no nos escuchen los políticos de nuestro tiempo, las personas religiosas de nuestro tiempo, las personas sencillas y las ricas de nuestro tiempo, nosotros tenemos que anunciar el mensaje de la salvación. Aunque no nos escuchen, el trabajo de un profeta es anunciar y denunciar la palabra de Dios. No es fácil, sobre todo cuando te encuentres en tu propio entorno. Los problemas de autoridad, los problemas de que eres de allí, como le pasó a Jesús. Estaba allá en la sinagoga, comenzó a predicar y la gente empezó a sacarle sus cosas en cara. Pero es que acaso este no es el hijo de José, este no es acaso el hijo de Arturo, el hijo de Sonia, el hijo de Miriam, el hijo de María, el hijo de José. Pues no importa, uno tiene que cumplir con su labor profética. Pero hoy Pablo nos regala algo hermoso. Para nosotros mantener nuestra fe intacta, nos pide que nos aferremos a la fe, a la esperanza y al amor. Pero sobre todo al amor. Es decir, que para que usted y yo cumplamos con nuestra labor profética, sí es necesario estudiar, tener el don de ciencias, es verdad. Pero lo importante es hacerlo con todo el cariño del mundo, con calidad. Si es verdad que nos rechazan, pues nosotros dar testimonio de amabilidad. Si es verdad que nos quieren correr del lugar, pues nada, uno lo hace con tranquilidad. O sea, mantener una madurez existencial impresionante ante las pruebas. Porque es que ante las pruebas es que las personas miran lo que uno va pasando como profeta y comienzan a creer. El padre Manuel puede decir palabras bonitas, usted puede decir las palabras más hermosas que han existido en el confín de la tierra y del universo, pero es el testimonio de nuestra vida, el aguante, dijeron por acá, el llevar palo y soportar, lo que nos hace también ser profetas para los demás. No es nada fácil,
El profeta Jeremías fue uno de los profetas que probablemente murió desterrado en Egipto. Y Jesús, ya ven que también muere crucificado. No importa. Tengan fe, esperanza y amor. Hagamos las cosas con amor. No un amor afectivo, no. Un amor objetivo y efectivo. O sea, aunque vayan en contra mía, aunque vaya contra marea, yo voy a anunciar la palabra de Dios. Tengo que hacerlo. Es mi deber. Para eso Dios me llamó. Y no te van a escuchar, le dice el profeta, perdón, le dice Dios al profeta Jeremías. Pero tienes que hacerlo. Tú me vas a tener como tu fortaleza. Yo seré tu baluarte. Y es ahí cuando decimos, Señor, tú eres mi esperanza. Ánimo, familia. Yo sé que no es fácil, pero que todo sea para la gloria de Dios. Incluso nuestros padecimientos, nuestras luchas, y aunque nos dé ganas de quejarnos, Señor, te entrego mis padecimientos por mi conversión y la conversión de todos a los cuales les anuncio la palabra de Dios. Para el Señor sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a profesar nuestra fe diciendo juntos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado o no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en el tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, y que habló con los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos, con la confianza de un niño, démosle gloria a Dios por todos los bienes recibidos. Y con gran confianza presentemos nuestras peticiones en el nombre de toda la creación y digámosle: bendito sea Señor. Bendito sea Señor. Quiero pedir por el ministerio del Papa Francisco, la guía de nuestros obispos, especialmente Monseñor Jesús Alfonso, obispo de esta diócesis de Barinas, y la entrega generosa de cuantos han sido llamados a vivir en santidad y justicia delante del Señor. Oremos. Bendito sea Señor. Por los dirigentes políticos de todo el mundo y administrativos, que se dejan inspirar de su palabra, la palabra de Dios, y obran desinteresadamente por el bien común. Oremos. Bendito sea Señor. Por todas las familias, las cuales con sus sufrimientos cotidianos reflejan la presencia de la misericordia de Dios. Oremos. Bendito sea Señor. Por todos los jóvenes y niños misioneros, por los cristianos como San Juan Bosco, que se dejan iluminar por la palabra de Dios y su Eucaristía y se convierten en sal y fermento y luz en medio de los hermanos, oremos. Bendito sea Señor. Por las personas que generosamente se dedican a cuidar a los enfermos en estos tiempos de pandemia, a acompañar a los que están solos y a consolar los que están afligidos, oremos. Bendito sea Señor. Por el descanso eterno de nuestro hermano Freddy Rodríguez, para que el Señor lo tenga gozando de su santa gloria, y también de todos los difuntos de este día, María Villamizar, y todos los que han colocado en sus intenciones, aquí en la caja de comentarios de Frente al Extremo, oremos. Bendito sea el Señor. Todas estas intenciones te las presentamos a ti, oh Padre, por medio de tu Hijo Jesucristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En torno a la mesa del Señor, los apóstoles de la verdad, de Jesús de Nazareno, sus miradas se posan en él,
que resplandeciente está como la luz de una estrella en la mañana. Y les dijo: coman de este pan. Es mi cuerpo el que se entrega ahora para remisión de sus pecados. Esta es la alianza de vida eterna, de redención. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Presentamos, Señor, estas ofrendas en tu altar como signo de nuestra servidumbre. Concédenos que, al ser aceptadas por ti, se conviertan para tu pueblo en sacramento de vida y redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque Él, con su nacimiento, restauró nuestra naturaleza caída. Con su muerte destruyó nuestro pecado. Al resucitar nos dio nueva vida. Y en su ascensión nos abrió el camino de tu reino. Por eso, con los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar: preocupaciones, por el descanso eterno de las almas del purgatorio, especialmente a nuestro hermano Freddy Rodríguez, María Villegas y todos los difuntos que están en la caja de comentarios, vamos a hacer esta consagración. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, aquí está Jesús sacramentado. Él es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre esta ofrenda, ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme la fe y la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Jesús Alfonso, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Freddy Rodríguez, María Villegas y todos los que han colocado en la caja de comentarios de nuestro canal de Fe en Dios al Extremo. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el Señor pueden compartir la paz. La paz de Dios. Quitas el pecado, danos paz.
Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia, Señor, que no me avergüence de haberte invocado. Queridos hermanos, aquí está Jesús. Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichos son nosotros invitados al banquete de su amor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y sangre de Cristo. Amén. Para las personas que no pueden recibir la comunión, digan conmigo: Señor Jesús, no te puedo recibir sacramentalmente, pero te quiero recibir espiritualmente. Llena mi vida de tu amor, de tu paz, de tu misericordia. Bendice a mi familia, a mis amigos y a mis enemigos. Te doy gracias, Señor, por siempre estar a mi lado. Amén. Amén. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa los soberbios del corazón, derriba el trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos les pide vacíos. Auxilia Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Reanimados por estos dones de nuestra salvación, te suplicamos, Señor, que el plan de vida eterna nos haga crecer continuamente en la fe verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Qué les puedo decir? Pues siempre estaré agradecido de que nos acompañen aquí a orar por ustedes, aquí en este domingo. Saludo a los de Infancia Misionera, los Luceritos, de aquí de la parroquia Nuestra Señora Rosario. Les invito siempre a navegar más adentro con el Señor. Les doy gracias por el apoyo material y espiritual. No se olvide compartirlo con su familia, con sus amigos, darle like, también suscribirse si no estás suscrito y darle a la campanita para que siempre te lleguen nuestras notificaciones. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En el Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Díganos en la caja de comentarios qué tal les pareció las dos canciones nuevas, que son la de entrada y la intelectual, la aleluya, para esta misa. Ya les he cantado en algunas misas atrás, pero bueno, quisiera que me dieran su opinión, si debo colocarle más estrofas, si les gustaría escuchar todas las canciones que he escrito. Yo no soy el mejor guitarrista del mundo, pero lo hago con todo el cariño. Aquí está otra que escribí, ya la mayoría de canteros del canal la conocen, es a la Virgen María.